Ya que estoy hablando con la portavoz del Partido Popular de San Sebastián de los Reyes, quería comentar, aunque fuesen estos últimos dos minutos, esa solicitud que se ha hecho desde el PP al gobierno de Sanse para que tome medidas de protección a los empleados de los servicios públicos, servicios municipales que trabajan al aire libre, ¿no? Tras las dramáticas noticias que hemos conocido de fallecimiento de trabajadores. Hombre, es que ayer tuvimos un caso más, una persona de la asociación Apadison para Cuellos de Jarama que estaba buzoneando a las 3 y pico de la tarde, si no me equivoco, o algo así. A ver, que la ola del calor nos deja todos aplatanados, pero la gente que trabaja en la calle y la gente que está fuera en determinados horarios no puede estar. Lo que no es de recibo es que ayer, ante una interpelación del portavoz adjunto del Partido Popular de San Sebastián de los Reyes en el Pleno, a la concejal de limpieza viaria y de residuos, al preguntarle qué narices hacían el personal de limpieza viaria limpiando el recinto ferial después del mercadillo el miércoles de 2 de la tarde a 6 de la tarde, contestara: es que si no lo limpio me van a criticar. Pues mira, no. O sea, un poquito más de humanidad y un poquito más de darnos cuenta de que con 40 y tantos grados las personas que han fallecido, lamentablemente, vamos, y de las cuales darle nuestro más sincero pésame a todas sus familias, tienen temperaturas corporales de 40 y tantos grados, que por eso fallecen y convulsionan. De verdad, lo que no podemos es tener un ayuntamiento en el que se ponga la venda porque la oposición no le critique. Yo no voy a criticar a nadie. Vamos, en tal caso, criticaré al inhumano que tiene a la persona barriendo las calles de San Sebastián de los Reyes de 2 a 4 de la tarde. Por eso sí le voy a criticar, por ser humano y por no estar en la realidad. Pues Lucía Fernández, portavoz del Partido Popular de San Sebastián de los Reyes, candidata ya a la alcaldía para ese proceso electoral de 2023. Muchísimas gracias por habernos acompañado y a la vuelta seguro que tendremos tiempo para hablar mucho más largo y tendido cuando ya definitivamente inicie ese curso electoral. Gracias. Muchísimas gracias, Sonia. Decirte que el curso electoral en San Sebastián de los Reyes nunca se acaba y vamos a seguir pico y pala intentando de verdad que haya cordura en las instituciones y sobre todo en la administración más cercana, que es el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Gracias. Gracias y hasta pronto. Llegamos al boletín de la una. Hasta ahora.